Ya terminamos de reponernos con asombro de cómo miles de personas cayeron en la estafa de la empresa 3.14 del famoso Mantequilla de Monte Plata. Cuando ya en este año 2023 la fiscalía recibió múltiples denuncias de este tipo de estafas, en esta ocasión nos referimos a Jairo González y su empresa Harvest Trading Card, a cuyos clientes prometía devolver el 8% de lo invertido en tres meses. En este video veremos qué sucede cuando se mezclan supuestas inversiones en puestos de bolsa, criptomonedas, tales como Bitcoin. Ethereum, entre otras. Vamos a ver a profundidad este problema y sobre todo este nuevo caso lamentable de gente que ha perdido todo el dinero de su vida. Nos referimos a Jairo Joel González Durán, socio junto a Kelvin Santos Rodríguez, en la empresa Harvest Trading Company, una empresa creada en el 2014 y según su página web se dedican a la asesoría de inversiones en mercados financieros pero según su registro mercantil emitido en mayo del 2020. Esta empresa ofrece una amplia gama de ofertas con más de 500 servicios donde curiosamente no incluyeron servicios de asesoría en puestos de bolsa de valores. Según las denuncias que reposan en la fiscalía sobre este caso, la empresa Juárez Trading ofrecía devolver mensualmente beneficios a sus inversionistas mediante la bolsa de valores y servicios de trading y criptomonedas, llegando a devolver hasta un 30% mensual del dinero invertido, se la ponía fácil a la gente, no exigía monto mínimo de inversión al inicio de sus operaciones pero según iban llegando más y más creyentes, iniciaron a exigir un monto mínimo de 5 mil dólares como inversión inicial. Entre los denunciantes encontramos algunas personas que entregaron hasta 12 mil dólares al señor Kelvin Santos Rodríguez. Entre el modus operandi de esta estafa encontramos el dato de que operaba desde una oficina de lujo en una torre de edificios perteneciente a una zona exclusiva del Distrito Nacional y su principal ejecutivo Kelvin Santos. Se vendía como un joven emprendedor, sobre todo cristiano perteneciente a una iglesia evangélica. Para captar la credibilidad de la gente, se les impartía una especie de cursillo donde se les explicaba cómo funciona el mundo de las inversiones en bolsa de valores y criptomonedas. Estos cursos también los ofrecía al público en general por un costo de participación, para cuyo fin registraron la empresa Javes Trading Academy registrada en el 2001 en ONAPI por Jairo Joel González. Este señor aparecía en las redes sociales exhibiendo su lujosa forma de vida, viajes en jet privado, autos de lujo y de vez en cuando bajando a su humilde iglesia de barrio donde tocaba la batería como cualquier otro joven humilde. Al ver todo este teatro, muchos ciudadanos creyentes de la fe cristiana se encuentran entre los principales afectados al haber entregado dinero de sus ahorros a esta empresa que ahora dice se encuentra en bancarrota. Tal como sucede en este tipo de estafas, al inicio se ofrecen villas y castillas para atraer a las futuras víctimas, en este caso, los primeros en iniciar creyendo fueron beneficiados por unos meses llegando a dar buen testimonio de la empresa y sin quererlo aumentando la publicidad gratuita o de boca en boca del entramado falso de negocios. A mediados del 2022 la empresa empieza a tener problemas de liquidez debido a la caída de grandes empresas internacionales de criptomonedas lo que causó que una gran cantidad de gente al ver la situación mundial y riesgosa de esta actividad deciden retirar sus inversiones de Harvest Trading Company. Es en ese momento donde inicia la situación donde se paralizan todos los pagos debido a la imposibilidad de devolver todo el dinero supuestamente invertido en las bolsas de valores y criptomonedas. Los inversionistas ven con preocupación el cierre de las oficinas corporativas en el edificio de lujo. El cierre de una sucursal en la Avenida República de Colombia y además de esto ya nadie responde las llamadas telefónicas. En un comunicado público en la prensa y en las redes, la empresa Harvest Trading Company informa a sus inversionistas sobre la situación mundial donde debido a la caída mundial de las empresas donde ellos invirtieron los fondos de sus clientes. Se produce una situación de efecto dominó donde grandes capitales fueron congelados en espera de múltiples trámites burocráticos internacionales, razón por la cual deberán esperar varios meses para poder recibir el reembolso de sus dineros invertidos. Esta nueva modalidad se llama Crypto Ponzi, que promete invertir tu dinero en la moneda virtual, entregar los beneficios de la venta de la moneda al cambio. Pero según expertos, este sistema no asegura ganancias puesto que la moneda puede subir o bajar sin previo aviso. Entre los afectados más notables se encuentra el cantante cristiano Robert Green del grupo boak quien dice haber entregado más de 200 mil dólares como inversión a Harvest Trading Company. Según informaciones que corren en las calles, el famoso mantequilla. Preso en Ajayo por estafa con su empresa 3.14, es un niño de teta frente a este nuevo Jairo Joel González debido a que los estafados andan por más de 25 millones de dólares. Otra de las modalidades de la estafa, a favor de Harvest Trading Company, es que el dinero recibido no figura como inversión en los contratos que la gente firmaba sin leer o asesorarse legalmente. En los contratos, los particulares entregaban dinero a título de préstamo para cuyos fines legalmente recae menos culpa a la hora de someterlo judicialmente. Por tal motivo la mayoría de las denuncias son por abuso de confianza y supuesta estafa. En la actualidad un grupo de inversionistas han sido contactados por abogados de esta empresa ofreciendo un acuerdo de pago a 180 días y o tan pronto se normalicen los mercados internacionales de trading criptomonedas. Posiblemente nunca. Moraleja para nuestros hermanos dominicanos y ciudadanos del mundo. Aprendamos que lamentablemente, todo lo que brilla no es oro para más contenido como este suscríbete a nuestro canal de youtube radio república tv y activa la campanita para notificarte todo el contenido nuevo los queremos mucho somos noticias comentarios información de primera mano somos la voz de un pueblo somos radio Somos noticias, comentarios, información de primera mano. Somos la voz de un pueblo. Somos RadioRepública.do.